Redes sociales tras la polémica que generó su campaña por su nueva canción que se llama Puta. Fue muy juzgada y la reflexión de alguna manera es que la de ella, ¿no? Que no se agredan entre mujeres, que nos dejemos de agredir y se la entiende, ¿no? A Jimena en este video que realmente es conmovedor porque se emociona muchísimo. La entendemos porque todos la podemos pifiar y todos nos podemos equivocar y acá su descargo a través de las redes sociales. Quisiera pedir perdón. No fue la intención en absoluto. Jamás lo sería. Así que quería primero arrancar diciendo eso a las personas que siento que tenía que pedirles disculpas en persona. Lo hice. No fue mi intención. No lo sería jamás. Mi intención fue, es y será defender la libertad de las mujeres, de todas. Es mucho más extenso este video, en un momento se quiebra, llora y reflexiona. Esto es lo más importante, ¿no? Porque muchos critican esto de que no haya aparecido antes para pedir disculpas. Pero lo bueno es que reflexionó, pensó, se dio cuenta que se había metido con un tema realmente imperdonable, entre comillas, un tema muy delicado que no daba a hacer esa campaña. Bueno, reflexionó y ahora se echó para atrás con todo esto y dejó abierta este debate, esta polémica que todavía sigue generando mucho revuelo.